en el capítulo anterior. Se volvieron locos. Mira, café, café, café. ¿Usted tiene café con leche? Sí. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Estamos jugando metra. ¿Ya hicieron toda la tarea? Sí. ¿Comieron? Sí, sí. Toda la comida y pues estamos con dos. Chao, pues. Cuídense. Chao. Chao. Buenas. ¿Cómo estás, nana? Ay, bien, hijo. Llegaste temprano. Ten. Vamos a comer, mi amor. La comida está caliente. Aprovecha. Temprano, ese es tu. Marino. Sí, sírveme un poquito, mamá, sí, por favor. Anda, pues. Aló. 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 De las ganas que tengo de verte, mamá. Ay, hijo, tú como estás hablando solo. No solo, nana, con mi hijo. ¿Sabes las ganas tan grandes que tengo de ver a mi muchacho? Ay, no te preocupes, hijo, cuando tú me lo te imaginas, yo me parece por ahí. Dios te escucha. ¿Ah? Pero su mamá es muy terca, nana. Su mamá es muy terca y no quiere entender las cosas. Me preocupa esta llamada de Panino. Voy a tener que llamar a Bulldog. ¿Qué está pasando? Voy a ir para allá más bien. Ana, regreso luego. ¡Hijo! ¡Papá! ¡Te extrañé mucho! ¡Mía! ¡Ay, no. Dios! ¡Una fiesta sorpresa tan bella! ¡Dios mío, mi nieta! Yo no te lo
dije a ti, hijo, que ibas a hacer. Ay, mi amor. Yo también, mi amor. Me extrañé demasiado. Ana, por favor, llévala al cuarto. Anita, escúchame, aprovecha que estás pasando por Maiquetía. Aprovecha que estás llevando a la Fresa y a Lucía y vas a pasar por la aduana. Asegúrate de que envíen todo el cargamento a México esta noche. Vale. Acá, Jan. Dímelo. Activa Sherman ahí, dile que ahí viene Chris Gray. Listo. Sherman, activa ahí con la puerta que viene llegando Chris y Gray. Mira, vale, ¿y qué pasó con Toretto y esta gente que salieron corriendo, vale? Ajá, como unos locos. Bueno, ya Lucía y a Parásito, el hermano mío, el Fresa. Ya esa gente ni saluda, sinceramente. ¿Y eso qué andan haciendo? Vamos a hacer una vaina aquí, ¿vale? Uy, este calor es infernal. Buena, vaya. Escúchenme, como le venía diciendo, mandé a los muchachos a Catalamar, para allá para el centro de Maiquetía. Vamos a aprovechar que ellos iban para allá y los mandé para la aduana. Tuvieron pendiente el cargamento que tenemos que mandar a México. Bien. Aparte, bueno, pedí a Lucía que aprovechara y se fuera con ellos porque lo llevaron. Eso sí, me quedé como un poquito inquieto porque mi hermano está esperando un tal Luciano. ¿Luciano? Luciano, ¿y ese carajo de dónde viene? Mira, según ese tal Luciano viene de Italia. Según la Fresa, viene con buenas intenciones y negocios, que es lo que me importa. Si hay billete, hermano, estamos con. Luciano. Ese nombre me suena a gente de dinero de mi vida. A mí me extrañó, pero él sabrá. No quiero sorpresas por ese tal Luciano. Y nada, a mí me ya caligüe ahí para que te la mare y me quede aquí para que lo tenga. Che, man, déjame ese loco para acá. No, ese loco está ahí, no sé qué es lo que es. Se quiere romper ahí, man. Esta persona, huevo. Coño, la madre de tú. Tómala aquí. Sí, yo que tenía cara igual. Ya, está perdiendo la vida. Que te pone la vida, no me acuerdo. ¿Para qué coño la madre tú un poco? Ya, hermano, ¿por qué me lleva a la necesidad? Sí. Estamos así con este loco, Al. Dame claro, estamos así con él. No creo que haya una oportunidad, hermano. ¿Quieres cuando veas suscrito, pues? Dale las manos. Oh, que si no, el próximo tiro va a ser para tu frente, ¿viste?
oportunidad, hermano, oportunidad. Y ese árabe está loco, chamo. Ese chamo lanzó esa bola de granada buscando de matarnos a todas y bom. Pakistán, weón. Si no fueron a hacer nada, ¿quién sabe qué fuera pasado con nosotros? Eso me está haciendo yo al chino, ese no es tan loco, ese chino está loco, bola yo. Esa granada que lanzó esos fulanos ahí, pero está bien, hermano, no sé que andamos puro psicodélico. Está arriba en la montaña echándome bala con esos locos. ¡Ay, hermanito! ¡Yo, papi! ¿Cómo estás tú? Lo que mi Niki, cuéntame. Lo que chino. Muchacho, patrón, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias. Joven yo. Te traigo una buena noticia, mi hermano. Siéntese ahí. Cuénteme. Tú sabes que. Casi matan al becerro de Panino, ¿eh? Le lanzaron un ataque y está plomeado él, el becerro del duende, bulldog. Le mataron a 8 de los de ellos. Los panteras no están haciendo la chamba. Los panteras. Yo aproveché la oportunidad y a alguien me duele que fueron ellos, no somos nosotros unos que le agarramos a ese mamabuelo y le damos en bala. Pero vamos a aprovechar que están ahí tan debilitados para darle. Sí, como por ellos, pues vamos a esperar. Entonces tienen que estar comiendo como una rata. Entonces le montaste la inteligencia, Claro, chamo. ¿A dónde andan? ¿Dónde andan cochados? No, ya lo están siguiendo ya. Tengo a varios que lo están siguiendo ya. Donde lo pesquemos, la mata, la darán a casa. ¿Qué tal, hermano, que te llame? Claro, chamo. Eso ahí, hermano. Yo ya mueve los poquitos que tengo para pa mover ese contrato también, ¿no? Claro, claro. Que vamos por ello, aproveché que está plomeado el piazo, el gordo es. Ahora se muere una infección ese gordo. Así que dale la porque mano. Si lo agarra el yo-yo, bueno, ese. Lo hace llorar. Escúchame, no más que está por aquí por el barrio, necesito que me haga un favor. No me quiera. Con dinero. ¿Con cuánto estamos hablando? Yo creo que con 10.000. 10.000 dólares para nosotros dar unas cosas aquí a la gente, ¿sabes? Entonces para. Es como es, porque uno cuando llegan esos problemas que se están metiendo ahorita esos zetas, se meten para acá, esa gente son los que guardan a uno, conchan a uno, ¿sabes? Tranquilo. Se quedan callados. No sé, necesito que me apoye con eso. Porque si no es la guerra, bueno. Estoy ya a 15. Está bien. Oye. Mira, háblame, ya no vamos a hablar más de ese mamabó gordo, chico. Vamos a hablar. Háblame de las mujeres, háblame de la vulva. Háblame el flujo. Está llamando Escobo. ¿Aló? ¿Qué pasó, mi hermano Escobo? Todo bien, papá, todo bien, gracias a Dios. Aquí en el barrio reunió con los muchachos. ¿Y eso? Va soñándola. Mañana. Sé lo que sé, es muy importante, papá. Bueno, dale, bueno, está bien. Parunquito. Dale, dale, está bien. Anda, desarmado, yo voy a subir. Chico, yo subo con mi gente, papá. Estamos en familia, traigo. Escúchame algo, ten cuidado, oíste, ten cuidado porque ahorita la situación está un poco caliente. Ve que plomearon al becerro del Panino, le mataron 8 de ellos. Parece ser que está plomeado también la bruja, el duende, el bulldog. Entonces, la zona está caliente, ¿sí me entiendes? Bueno, activado cuando vaya subiendo. Dale, 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 yo me llego, activado. Dale. ¿Qué pasó, Niki? ¿Qué te dijo Scott? Quiero hablar una idea importante con nosotros. Podemos subir mañana para allá temprano. Activa a la gente, ¿viste? Plomo. Prendado, voy para arriba. Estamos activos entonces. Voy a llamar a todos los muchachos y bueno, tenemos que estar activos ahí de todo lo que se mueve. Montate en eso. Listo. Si tal, ahorita yo me pongo a hacerle mantenimiento y con esas niñas celosas como tienen que estar. Dale, pues háganle mantenimiento ese. Yo me quedo ok. Mira, escúchame algo. De rato que no me deja un billete, que te metiste acá por la corona más plata, todo y coño. Te olvidas de tu hermano. Se vienen unos regalos para papá. Lo que necesitas de mí me lo manda a pedirle. Dice al chino que te lo hace llegar. Quédate quieto, que se vienen unos regalitos para el barrio. Bueno, escúchame lo que tú decís. Para el cumpleaños en estos días, le quiero regalar un yeseta de esos pequeños. Mira, muchachos. Me tienen que mandar un avión. Es un yeseta. Me lo va a mandar. Ese es tu regalo, papi. Para mi hija. Tú conmigo te has ganado el siglo, papi. Esa es, papi. Iba la camioneta ahí que vamos a tirar allá. Vale, la gente para mañana. Vale, yo te escucho, me tiene preocupado un poco lo de la fresa, mano, que no se sabe nada de él, no contesta los teléfonos. Eso me tiene un poco preocupado. ¿Tú no supiste lo último? No. La fresa le cayeron los panteras, hermano, y lo hicieron pirar y agarró un mal adentro, mano. No se sabe si se lo comieron los tiburones. No se sabe nada porque no aparece. Con razón no contesta los teléfonos. Yo sabía, mi instinto me dice algo está pasando. Esperemos que ese pana no le haya pasado nada, pana. Porque si se fue mar adentro, ese loco tiene, tiene como más de 15 días perdido, hermano. Lo último que supe fue eso. Un informante me dijo y no
no sé nada. Yo también he intentado llamarlo también y no, nada. Más que se mueve, más que se mueve, habla con el copa y que me pone. Miranda. Felicitaciones por el procedimiento de la campanaria. Vas a llegar lejos, ¿eh? Gracias, comandante. ¡Coma! Mi linda, pero provocamente te buscan la muerte. ¿Usted me dio chance de bañarme y todo? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Haciendo algo allá abajo. Ya vengo, mi princesa linda. ¿Qué haces aquí, papá? La comadre. Erga, pero aquí está cayendo de todo, papá. Así mismo. ¿Ya te diste cuenta quién llegó? Mágica, marico, que la más preciosa. Pero me trajo a mi hija. La felicidad es lo más grande de los hijos, lo más importante de la vida. Papá, estoy todo jugado por una cosa. Te recibí una llamada de teléfono de Panino y no me contestó nadie. Eso es lo que yo te iba a preguntar a ti. ¿De tierra, dónde está Panino? Vamos, la nueva. Vamos, marico, acompáñame. ¡Paula! Comadre. ¿Cómo está, compadre? Bien. Fotos que tenía en el Facebook, él tenía unas fotos ahí de la niña. ¿De dónde la sacaba? No sé, porque yo ni pendiente. ¿Pero qué has escuchado? Seguro por mis redes que te la de robaría. Él en sí, ¿qué has escuchado? Bueno, mijo, que anda por ahí todo el tiempo con uno mismo. No va a cambiar, chamo, bueno, no sé. Yo de verdad volví por la niña, pero por estar con ella no. No, ya todo es más de lo mismo. Ojos, todo es más de lo mismo, chamo. Gracias a Dios, porque siempre lo mismo, ¿no? Ay, no, comadre, eso está cada día peor. Eso se escucha. Él y Panino andan. ¿El Panino? Panino también. ¿Mi compadre Panino? También. El compadre. Yo pensé de verdad que el compadre iba a cambiar. No, chama, por eso es que yo nunca me di una oportunidad con él, mami. Ay, comadre, si tan dura como una gelatina. A ti te gustaba el compadre. Sí, pero no, mana, él nunca va a cambiar. Mientras él a mí no me dé protección, no me dé seguridad, no me dé estabilidad. Yo no voy a seguir con, yo no voy a estar con una persona así. ¿Estás viendo? No, porque yo ahora estoy con Rubén. A mí no me gusta eso. Rubén, es lo mismo, es un tema. Yo no puedo estar con una persona que a mí no me brinda una estabilidad, una seguridad, un ejemplo para la niña, o sea. Claro. Perfecto. No puedo estar con Rubén. No, él tiene, no, que no cambiar. No vale la chan. Pena, no vale la pena. Él ahorita salió, en lo que él llega, nosotros tenemos que hablar. Claro. La niña no puede estar viendo ese montón de cosas, él tiene que estar con su hija, ser un padre ejemplar. Y si de verdad él quiere estar conmigo, él tiene que cambiar. Claro, coma. Así es, así tiene que ser. No vayas a seguir en lo mismo. Comadre, ¿tú crees que si él de verdad cambiara, tú le dieras una oportunidad de corazón? Ay, comadre, ¿para qué te voy a caer a mentir? De verdad que si Rubén llegara a cambiar, yo más que le diera una oportunidad, porque si fuéramos una familia feliz, estuviésemos como antes, comadre, yo quisiera que él cambiara. Y cuéntame, si Panino cambia, ¿tú estarías con Panino? Yo creo que sí, comadre, le daría una oportunidad, pero es que yo no veo que él quiere cambiar. Ay, comadre, las dos estamos en lo mismo. Sí. Este destino con estos hombres. Sí, vale. Entonces... Mano, ¿y ese Santiago por qué se demora tanto, chamo? Ya viene. Escucha la moto. Ah, no me falla.
buscando esta vaina. ¿Cómo te digo, Fino? Sí, más o menos. Mira. Ahí sanando más. Mira, aquí te traje antiinflamatorio, gasa, antibiótico. Lo que no conseguí fue alcohol. ¿Oíste? Tranquilo, que ese alcohol se consigue en la licorería. Y mira, te presento un panita ahí, Henao. Henao, hermano. El ruso. Henao. El que poco habla, el que más hace bien. O sea, que tú estás dispuesto a lo que salga. Sí, sí, ese de confianza. Toma la prueba para que vea. Le gusta soltar, ¿viste? Dale, pero estamos pendientes, tío. Viene para un trabajo. Pronto te damos respuesta, panino, como sirve. Dale. Vale. Por ahí. Trabajando con gente seria, esos son los grandes. No quiero que vayas a mal y recuerda que tú no es cualquier banda de cualquier barrio, eso por ahí, ahorita Calechito. Aquí pura gente seria y pura gente dura. Porque si no, si me dejas mal, mi cabeza es la que has robado. Yo te decía algo, yo creo que tú estás hablando de más. Tú no me conoces de ayer, más tú me conoces de chamito. Sabes que yo voy es para adelante. Una sola cara, siempre leal. Eso espera. Mira, yo soy como ella, que nunca falla, hoy. Verga, un leportachón, vale. Lo que Maurito. ¿Todo bien? Todo bello. Todo fino. ¿Y HU, qué es lo que no lo he visto por ahí? No, tengo tiempo que no veo solo, pues. Ando buscándolo, tengo que mirar hasta aquí chantando la chanta. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué es lo que? ¿Qué andas haciendo? Drenando aquí, chamo. Estoy súper ahorcado. Mira la burra como la tengo, ¿eh? Estás chambeando con la burra, ¿qué pasó, pues? No sé qué le pasó. O sea que yo mecánico no le meto. Llevo el alquiler, la jeva con un peo con la comida. Ah, no, mira, ni para el saldo tengo, ¿eh? ¿Y qué piensas hacer, pues? Oye, no sé, chamo. No sé qué hacer con mi vida. Dame claro. Estoy buscando qué hacer, cómo revolucionar, pero... Bueno, yo te ayudé en un tiempo. Más plata no te pongo. Si no, bueno, simplemente echarle bola conmigo. ¿Haciendo qué? Oye, por favor, ya tú sabes. O sea, con quién camino yo. No, chamo. No le quiero dar preocupación a la pobre y a la jeva ahorita que está montada. Mano, ¿qué vamos a hacer? La vida está jodida. Así como tú, yo también lo pensé. No me tocó de otra. ¿Qué dices? Tengo chamo también. Hay que mandarle su fuerza, su vaina. La comida, el colegio, todo. Bueno, mi hermana, déjalo así. Yo acá. Gracias por... Vamos a la mano, cualquier vaina me llama. Como no te vas a morir. Voy a andarme ahí a esperar, Che. Ahora yo voy a seguir drenando aquí la rechera que tengo. Plomo. Dale. Patrón, vengo del banco. ¿Cómo está, chacal? Lo que tengo aquí. Coño, buenísimo, chacal, qué bueno, vale. Punto, excelente, excelente. Bueno, patrón, ¿yo la noticia? ¿Cuál noticia? La noticia que están pasando en la televisión. ¿No la vio? No, chacal, imagínate. Yo con tanto ajetreo aquí, bueno, tú. Pendiente de noticias, yo, hombre. Le bromo la anchureta panino. ¿En serio? Me mataron a 8 de los de él. ¿Cómo siguió? Sí, eso fue una candelaria. Le cayeron los panteras. ¿Y cómo fue eso? Eso fue una masacre, bueno. Lo estaban persiguiendo y lo hallaron ahí. ¿Pero estás seguro de lo que estás diciendo, chacal? Claro, lo vi en la noticia. Sí, ahí no la anchureta. El hombre está herido y todo. La policía anda por acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. De ahora en adelante me tiene un seguimiento de todos los pasos, todo lo que se haga. Claro, seguro, seguro. ¿Qué? Sí, sí. Patrón, ahí llegó el ruso. ¿Qué te pasó? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? Bueno, más que no me dio en el hueso, fue un rozón.
¿Y tú? Estaba, me siento mal, güey. Yo creo que también estás infectado, güey. ¿Cuál es el siguiente paso, pa? Yo le es claro que no tengo ni siquiera ni fuerza de hacer nada, viste, pero... Escúchame. Vamos a ser un poquito más cuidadosos. Lo primero que quiero que sepas es que no quiero que nadie sepa mi ubicación. Si te preguntan, ustedes ni siquiera saben dónde estoy yo. Nadie. El que pregunte, Bulldog, es el único que me está cuidando. El que pregunte. Por eso en este momento desconfío de todo el mundo. Sí, yo voy a poner claro a todo el mundo entonces en la organización ya. Entonces, está herido tú, está herido el duende, estoy herido yo. Yo creo que es hora de que le toque la puerta a Memo. Aprovecha y vente a hablar con él. Dile que necesito que se ponga para la vuelta, que me apoye. ¿Oíste? Es el único que está enojado, que no está plomeado. Bueno. Mau, y habla de una vez. Habla con él. Vete con él. Dale. Ey. Que no deje vivo a nadie, ni uno de esos perros, ni pantera, ni los Z. Hasta yo mismo voy a meter a esa gente. No estás en condición, hermano. ¿Qué? Eso es lo mismo. Todavía está a la derecha. Sí, pero tampoco quiero que te vayan a matar por tener la izquierda también activa. Entonces, al ruso, para que lo maten, tienen que echarle un cerro de bola. Tranquilo, déjalo lo mismo. Activo ahí, vos. Esa es la actitud, vale. H.U. Aquí no te dieron una maleta de plata para que te fuera del país. Hermano, es una vaina a ti. Yo te tengo que estar dando explicaciones si me voy o no me voy. Y para que te más arrechera a los reales, me lo vacilé. Y no me voy porque no soy cobarde. Y si los panteras me quieren buscar y matarme, que me busquen, pero fácilmente no me dejan matar para decirlo. Yo te voy a decir una vaina a ti. Aquí en esta huevonada, todo, para que quede claro, tiene que haber sapo. Porque eso es mucha casualidad que estemos ahí en la Candelaria y lleguen los bichos. Pero es loco, ahí está pasando, aquí está pasando algo. Y hay que indagarlo a fondo porque aquí tiene que haber un saco. Hay que indagarlo con una mente rapidita. Eso es así. Centella, tú me vas a disculpar. Yo sé que estuve contigo y yo pues no soy. Bueno, el que le queda la zapatilla que se la ponga. Yo simplemente estoy hablando claro y yo no creo en él. Lamentablemente la vida es así. Soy bien difícil. Y aquí pensando como los locos. Esa balacera tuvo buena. Lo que nos perdimos, mi compadre. Mira, ahora hablando en serio, cuéntame, Panino, ¿cómo estás? Panino está bien. En su momento sabrá de Panino. Bueno, todos ese día tuvimos que escapar, tú sabes cómo es la vuelta, pero de verdad me preocupa. Mira, yo ando hasta aquí, los llamo, nada me arrastra. No te va a responder tampoco. Él en cualquier momento hace acto de presencia. Me tiene preocupada su ausencia, de verdad, comunícale. Si logra hablar con él, que necesito que me conteste un mensajito, aunque sea, estoy bien, para yo quedarme tranquilito, de su boca. Bueno, quédate tranquila que Panino está bien. En su momento él vendrá y dirá qué es lo que vamos a hacer. Bueno, confío en ti, pero igual recuérdale si logras hablar con él. Y bueno, a pesar de que aún estás convaleciente, te echaste bala, ¿no? Tú sabes cómo es, me gusta la adrenalina. Naguara, Fahito, pobrecito el marido de ella. Este es el marido que se consiga a ella. Ustedes sí me joden, vale, porque son así conmigo. Conmigo tienen que andar derecho, marido y amigo, ustedes están claros, ¿no? Así mismo es. Dios mío, qué voy a hacer yo con ustedes. Te echaste bala, ¿no? Mano, tú sabes perfectamente que ese es mi trabajo, para eso es lo que estamos, ¿no? Mi respeto, Fahito, esa es la actitud, sabes que ese trabajo es echarte candela. Gracias, hermano. El Ruso. Aló. ¿Cómo estás, papá? Mañana. En el Junquito. En el pueblo. Sí, yo sé dónde queda. Ok, perfecto. Pero, bueno, yo mañana llevo la modelo, perfecto, está bien. ¿Qué dura es? Bueno, mañana me lo presento y conversamos. Me voy a llevar a Areú y a una modelo. Listo, pues, segura, hasta ahora. Dale, toma en contacto, papá. Mañana tenemos una cita en el Junquito, con el duende y con el ruso. ¿Sí? Oíste, vamos a hablar de negocio allá arriba y quiero involucrarte en otras cositas.
Estamos en eso mañana. Yo ahorita me voy porque tengo que una cita con Gonzalo. Pero encárgate de cuadrar con el duende y con el ruso y te vas mañana y nos encontramos allá, ¿te parece? No, sí. Yo ahorita dentro de un rato llamo al duende, le digo que dónde está para subir mañana para un quito con él para subir, para saludarlo. Claro, señorito, me voy porque González ya me está esperando y estoy sobre la hora. Dale. Bueno, muchachos. Pendiente por ahí. Me voy. Apadito. Nos vemos, Centella. Estamos activos. Listo, pues se me cuidan. Yo voy de rapidito porque estoy sobre la hora. Dale, me avisas cualquier cosa por ahí. Ok. Le voy a decir algo. Me suena demasiado raro que Centella botara esas palabras, ¿viste? No, bueno, tú sabes cómo ella es disciplinada. Pero tú eres gafo, porque tú hablaste, ¿no viste que yo me quedaste callado? Te pusiste falta con tú solo. Todos nos quedamos callados y tú hablaste. No, tú eres loco, ¿eh? Me quedé pensando la vaina. Ahora ella se quedará pensando porque tú hablaste. Tenía que quedarte callado, compadre. Pero bueno, si tú no eres pajú. Sabes que estamos despachados a la mano. No más nada. Bueno, no te con eso, ¿viste? Que se te va la lengua por ahí. Sabes que no. Se murió ahogado. Estamos desmantillados, yo. Tú ni sabes. Me acaban de llamar por teléfono, chama. Y mira, peló cable. No es malo, yo, que no pasaban para estar con Boluciano. Porque si uno mira, estuviéramos también ahogada, quemada, asfixiada. Y uno ni sabe. No, chama. Ajá. ¿Y luego piensas tú que iba a morir de la sombrerazo? Ese es más malo que Caín, ¿vale? Tenía que morir ahogado o quemado. Quemado, se la vio la obvia. ¡Qué rata! Nos salvamos de ese loco. Está pegado. Vámonos, y acompáñame donde iba. Bueno, chame, eso no queda hasta ahí, oyó. Hay más cosas ahora que hay. Mira, tú ni sabes, marita. De vaina, no es tanto lo de la fresa. Le dieron casi patadilla a Panín, ¿no? ¿Quién? Ah, pues, no vas a saber. Pero está hecha para afuera, ¿vale? Hasta las noticias, marica. ¿Y los, quién? Los ¿quién? Panteras, ¿quién? Los panteras le mataron mucho loco a Panín, ¿no? Mierda, marica. No, total. Estás peor que Yanela Alclá. Mira, escúchame algo. Nosotros salvamos de ese, de esa hogada. Ah, pues. Nosotros salvamos de esa hogada. Mira, el diablo ese, muerto. Panino, casi chuleta. Una vaina de loco, ¿vale? ¿Ah? ¿La ahogada o la violada? O la violada. Está pegando, camina, camina. Aló, ¿qué hay, duende? Mira, escúchame, te estoy llamando para decir mañana vamos a subir para Lunquito. Dale, pues, si va, yo mañana entonces te paso buscando esa hora. A ver si subimos para arriba para la reunión con Centella. Dale, pues, dale. Mira, patrón, me habla el antibiótico. No te saben eso, se deben de infectado. Es la tarruga. Ti mismo, no vas por eso, pues es la tarruga. No te hace falta más nada. No, dale, por favor. Mira, cualquier cosa me llama. Ay, Centella, no importa el norte. Porque tenemos que ver cómo le damos la noticia a Yuri. Yo estoy pensando cómo fue la coyuntura. Mejor dásela tú, porque ya no me atrevo. Bueno, hay algo que hacer. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo nos vamos a derrumbar? ¿Cuándo nos vamos a derrumbar? Vení, esa cara. ¿Qué? Parecerá que me has visto muerto. Muerto. ¿Es eso lo que tienen ustedes? ¿Pasó algo? Te vamos a decir algo, pero por favor lo tomas con calma. No, vale, ya me están asustando. ¿En no, serio? No, ¿qué pasó? Pero te calma. ¿Qué te pasó, Gonzalo? Te calma. ¿Es de Panino? Sí. ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó a mi hermano? Panino está herido. ¿Cómo que lo hirieron? ¿Y dónde está mi hermano?
Yo lo voy a ir a buscar. Dime dónde estás, que yo te quiero ir a ver. Manino, si no me dices, busco al duende ya y que me lleve donde tú estás. ¿Cómo me pides que me quede tranquila? ¿Aquí me están diciendo que estás herido? Yo voy a buscar al duende y que me va a tener que llevar a donde tú estás, sea como sea. No sé. No te digo más nada, Manino, de verdad. González, de verdad que yo no me aguanto este desespero. Yo necesito ver a mi hermano ya. Quédate tranquila, yo te doy mi palabra que yo mañana hablo con los muchachos para que te lleguen para allá, seguro. ¿Cómo le vamos a sacar? Ay, no me hables de eso. De verdad que eso es otro problema. Carla está en depresión. Ella está ahorita en un tema de crisis. Si yo le digo eso, se va a poner peor. De verdad. Yo creo que es mejor que no le digas nada, menos a la mamá de Panino. Si después se entera que yo se lo oculté, se va a poner peor. Yo creo que es mejor mandarla de viaje para que ella se desahogue por allá, se le entretenga la mente, porque es que así, Marino nos va a venir matando un día de esto nosotros. Sácala del país, mejor, sácala del país. Yo no sé la solución, no le digas nada, sácala, sácala. Si yo no me controlo como la controlo ella. No sé, no sé, yo creo que no deberíamos decir nada. No, yo no le voy a decir, no lo puedo decir. Lo mejor es eso, que se vaya del país, porque para mí no, de verdad que no lo puedo. ¿Te quieres tomar un poquito de agua? No, ahorita no quiero nada, no pasa nada. González, habla tú. Compañero, no te hace caso. Estoy dando mi palabra. Que yo no puedo más. Esto me va a matar. Yo necesito que Panino se salga de esta vida. Nosotros tenemos todo para irnos de este país y comenzar de nuevo. Ya yo no puedo más. De verdad. Un día de esto me lo van a matar, chama. Yo no me imagino mi vida sin mi hermana. Yo necesito que lo saquen de esta vida, chama. Yo no puedo más, de verdad. Habla con mi hermano, chama. Sácalo de esta vida. Quédate tranquilo. Sos coño de madre pantera, no se cansan de molestar. Agredieron a Panino y a Incluso. Ay, Dios mío, qué vaina tan arrecha. Bueno, patrón, aquí está pidiendo también nosotros. Recibieron al patrón y al ruso. Porque el momento también nos vienen a nosotros. Ay, no, qué vaina tan arrecha, esos malditos panteras, no se cansan de joder la vida a uno. Tantos problemas. Mira, ¿hasta cuándo? No se preocupe, que a Martínez Ojeda le llega su día. Como todo. Y de paso, llamo a Carla y está en depresión. Dios mío, hay que sacarla del país. Mira, mira, patrona, qué vaina. No, si supieras que ya la matamos al loco ya. Permiso, ya va. ¿Aló? Ruso. Dígame, patrón. Ok. Ok, listo, listo. Yo le informo a mi patrón. Ahí a esa hora estaremos. Patrona, el ruso. ¿Qué pasó con el ruso? Patrona, el ruso que me da, tenemos que estar en la mañana en Junquito.
en el kilómetro 23 en el pueblo, en la chocolatera, que tiene un negocio bueno que proponerle y presentarle al de nuevo. Bueno, ratón, me vine a buscar a primera hora. Patrón, aprovechando que se fue el ruso, puedo hablar con usted. Pasa. Bueno, aprovechando que estamos ya en este momento de tranquilidad, a pesar de tanta adversidad, de tantas cosas. Esto es algo más fuera de todo lo que hemos vivido. Estaba pensando, estaba dando vuelta la cabeza. Dijo, oye, ¿verdad que no has pensado salirte de este mundo? Ay, hermano. Si tú supieras, de verdad, todo lo que pasa por mi cabeza. Pero sabes qué, hermano, ya después que uno pasa por tanta vaina, ya después que uno ha delinquido tanto y ha hecho tanto lo malo, uno no puede salirse después de este hueco cuando ya pisa fondo, ¿viste? ¿Sabes cuántas veces yo he pensado en salir de aquí? En verle la cara a mi mamá. Que no me gustaría yo salir de esta mala vida, hermano, porque hemos hecho muchas maldades. Cada vez que pienso en salirme de aquí, pienso en mi mamá, pienso en mi familia. ¿Sabes la cantidad de personas que le hemos hecho demasiado daño? Cada persona que le quitamos la vida es una madre con dolor, es un hijo sin padre. Piénsalo, no es fácil. No te imaginas la cantidad de gente que está detrás de nosotros, que apuesta y quiere ver el fracaso de cada uno de nosotros. Yo te entiendo porque yo llegué a estar en ese nivel de pensamiento que estás tú. Pero yo no tengo chance ya de salirme de aquí. Tú quizás sí. Pero yo no, hermano. Yo de aquí lo que espero es la muerte. Porque ni preso voy a irte. Prefiero muerte. ¿Sabes algo? Para todo en la vida hay solución. Mira, ni que yo me vaya aquí de Venezuela, me van a conseguir. Pero he hecho mucho daño en la vida. Aquí yo estoy resignado a que lo que me espera es la muerte, hermano. Porque es triste de que estés aquí. Tú y todos los muchachos que están aquí conmigo, los que se han ido, los que están muertos. No es fácil. Mis hermanos, todo lo que yo le hago sufrir. Me da cosa porque tú tienes tu hija y varias. Fácil, ya Martínez me hizo vivir una vaina chimba con mi hija, que me sacó de la casa, que estaba ella presente. Sí. ¿Y sabes algo? Ella me ha llamado, me ha dicho, papá, recuerdo tu arte en esta vida. No ves todo lo que tú me haces sufrir. Tú no ves todo lo que yo sufro. Tú no ves como yo voy a mi colegio. Y veo a mis amigos, mis compañeros, ahí solo, con sus papás. Y yo no puedo disfrutar de lo mismo porque tú no estás presente. ¿Ah? Tú no ves todo lo que sufro yo a solas. ¿Ah? Tú no ves. No tenemos chance, hermano. No tenemos chance de salir esta mala vida. Esto no deja nada. Esta mala vida no nos deja nada, parino. A pesar de que tengamos real. Nos demos las mejores vidas, los mejores lujos, los mejores carros, las mejores casas. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde queda la familia? Nuestros hijos lo necesitan. Y por nuestra mala cabeza, ellos sufren. Viejo, escúchame. Estamos a tiempo, hermano. Lo único que no nos salvamos es de la muerte. No tenemos chance, hermano, de cambiar nuestra vida. Piensa un poco de eso, viejo. Yo te quiero burlar, hemos vivido muchas cosas. Y yo sé que
hemos hecho muchas cosas mal, hemos quitado muchas vidas y no somos quien para quitarle la vida a nadie, solamente Dios. Pero Dios nos perdona también. ¿Sabes qué? Perdóname por el sufrimiento que te he causado a ti y a tu hija, hermano. ¿Te imaginas? Que no me ha hecho a mí ningún nada. Cada quien somos dueños de nuestros actos y cada quien decidimos dónde estamos. Yo decidí esta vida por mi mala cabeza. Yo soy el culpable de que mi familia, mi hija sufra. No tú. Porque tú mismo me dijiste, vete para el mal mundo. Tomé la decisión propia. A pesar de que no sabemos la gotera de casa ajena y lo que pasamos desde pequeño, mucha gente juzga y critica la vida del delincuente sin saber a fondo qué pasó con su niñez ni nada por el estilo, ni por qué llegamos a estos caminos que llegamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es sentar cabeza y pensar en nuestra familia y en el futuro, que son los niños hoy en día, que nos sigan el mismo ejemplo en el que nosotros estamos, para que no vivan lo mismo. ¿Tú crees que la justicia nos va a perdonar de tantos delitos que hemos cometido? Claro que no. ¿Tú crees que los familiares de todos esos difuntos nos van a perdonar de que le hemos quitado la vida a esos familiares? Claro que no. Es tarde, para mí es tarde, hermano. Le he hecho mucho daño. No te imaginas cuánto. Hay cosas aquí que yo ni siquiera sabía. Tú quizás estás a tiempo de buscar a tu hija, abrazarla, ser feliz. Yo no. Yo no tengo tiempo, no tengo ni la oportunidad ni siquiera hacer eso. Ya para atrás no tengo ni el chance. Yo perdí la oportunidad de ver para atrás y arrepentirme. Tú tienes chance, hermano. Y si te quieres ir, hermano, tú sabes qué. Te apoyo. No te voy a criticar y tampoco te voy a matar. Si te quieres ir, vete. Porque sé que estás sufriendo por tu hija. Tampoco tenemos chance, papi. Yo no estoy, yo estoy contigo a todas contigo. Acuérdate las palabras que me dijiste. Bienvenido al combo. Sabes que la traición se paga con sangre. Y yo te dije, eso no existe en mí. Yo soy leal. Y si eres morir contigo, no lo conozco tampoco.